Es un tema que aún lo vemos un poco desde lejos, da un poco de vergüenza hablar de ello, explicar cómo lo experimentamos o cómo lo hacemos o cuántas veces, o que aún es un tema un poco tabú. Precisamente porque de esto se habla muy poco, me presento. Soy Mónica Branni, soy psicóloga y sexóloga de Plátano Melón y hoy vamos a hablar de algunas cositas relativas al sexo. Si le damos normalidad, tenemos que hacerlo. Somos una cara visible de la sociedad, el espejo de muchos jóvenes. Si damos un paso al frente nosotros, seguramente pues ellos puedan venir detrás y hacerlo también. Y en términos de sexualidad, el mundo deportivo no habla mucho. ¿Y si cambiamos el juego? Por el fácil acceso a la pornografía. Eso hace que idealicemos, que veamos cosas que en la vida real pues son difíciles de que se cumplan, que tengamos esas expectativas como hacen los actores y no deja de ser una película. Desde luego, aprender de sexo en internet es como aprender a conducir yendo Fast and Furious. Valorarlo más. A lo mejor vamos con la expectativa de solo llegar a tener sexo. Por el camino nos perdemos muchas otras cosas. Nunca he tenido unas expectativas muy altas, he hecho mi vida y creo que he tenido una buena sexualidad. Pues este sería muy buen consejo, porque muchas veces magnificamos el sexo y realmente eso nos genera más frustración y distancia con nuestro placer. ¿De qué depende el tamaño del pene? Hostia, yo no la he googleado nunca. Creo que hay una parte hereditaria, no tengo ni idea, no sé si hay posibilidades de que crezca más eso o menos. La respuesta es muy amplia porque realmente dependen muchos factores, pero la parte hereditaria tiene una presencia muy importante. Las X de la madre son las que aportan luego realmente lo que viene siendo el tamaño del pene, entre otras cosas. Habitualmente, a lo mejor no sería la palabra, pero en algunas ocasiones seguro que sí. Un 10. ¡Ay! ¿En un barco? Sí. A lo mejor no una hora antes del partido, pero sí. Parece la luz de la habitación de mi hijo para que pueda dormir sin tener miedo a la oscuridad. Creo que es para masturbarse un pene. Para mí bien, para algunos a lo mejor pequeño, ¿no? No sé. Efectivamente no es una lámpara, pero sería preciosa si lo fuese. Y no os tenéis que preocupar por el tamaño, porque realmente es súper flexible por todas partes. Sí, pero como este no. Realmente el 70% más o menos de hombres cree que no necesita juguetes eróticos para mejorar su vida sexual. Aún así, sabemos que los juguetes mejoran la erección, el control de la eyaculación y amplían el repertorio tanto de imaginación como de prácticas sexuales. Entonces, son todas ventajas. Creo que forma parte de nuestras vidas. Cuanto antes pues lo normalicemos, pues antes dejará de ser noticia o dejará de ser un tabú y será una cosa más de la que podemos hablar perfectamente entre todos. Xavi, acabas de resumir el propósito de Plátano Melón. Y es que el sexo debería dejar de ser algo noticiable y ser algo tan natural como ir al cine o salir a cenar. Cambiamos el juego.